Anteriormente tuvimos la oportunidad de escuchar la historia real de Antonio Mamerto Gil Núñez y lo que fue su vida, su final y el comienzo de la devoción hacia él. Las personas no creyentes de sus milagros tienden a tener respeto, miedo y hasta incluso rechazo. Muchas veces por la ignorancia y por la falta de información. Aunque es un hecho que todo esto aumenta cuando las personas lo comienzan a relacionar con Santa Muerte. A Antonio Gil se lo relaciona y hasta además se comparten santuarios y altares con Santa Muerte, un monje jesuita que se apartó de su misión evangelizadora para curar a los indígenas y a los humildes, acusado de actos de brujería por las autoridades de turno.